como habéis visto ahora, ha sido el chupinazo a las 12 y esta tarde a las 9 de la noche tenemos lo que sería la coronación de la reina y las damas de honor, que serían los dos actos centrales o principales de las fiestas, y a partir de ahí, pues bueno, durante 5 días tenemos, pues bueno, pues ya son los actos de las misas mañana y pasado, las misas en honor a los patronos del municipio, a San Roque y a Nuestra Señora de la Asunción, y a partir de allí, pues bueno, pues hay diferentes actos a lo largo de todos los días, sobre todo, pues bueno, pues enfocados de cara a los jóvenes, a los niños. Más ganas de empezar, aunque un poco agobiada y bastantes nervios, pero estoy muy contentísima. Sí, por la mañana misa, luego por las tardes asistimos al fútbol, a los toros. Hay bastantes actos. Bueno, es diferente porque, no sé, también tienes más presión al representar al pueblo, pero va bien, de momento va bien. Os invitamos a todos a venir a las fiestas porque os lo pasáis súper bien y además son las mejores de la comarca.